Esto es muy Metal Slug, muchachos. ¡Metal Slug con todo! ¡Aguado! ¡Turbo Fasto! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de los Monibirips. Mira nada más cómo empezamos, muchachos. Con un tanquecito. Que déjenme decirles que está muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar. No sé qué estoy haciendo, pero tenemos el poder, muchachos. Tenemos esta. Órale, con su madre. Óvala también. Ven aquí, cosita. Hecho, hecho. Justamente les iba a hablar de que hemos cambiado nuestras armas, muchachos. Hemos cambiado nuestra forma de atacar demonios. Porque ya los niveles lo requerían. Ya los requerían. También puedo hacer metralleta. Mira, nada más. Me encanta, me encanta. Espérate, pero es que no sé manejar. A ver. Ah, va, va, ya entendí. Voy entendiendo. Pero es que. ¡Jole! Espérate. ¡Bum, shakalaka! ¡Bum, shakalaka! Espérate. Yo. Espérate. Ahí está. Creo que sí lo matamos. Perfecto. ¿Dónde van ustedes, demonios? ¿Qué demonios se creen ustedes? ¿Tenemos la llave para escapar? No queremos escapar, muchachos. Ellos tienen que escapar de nosotros. ¡Bum, shakalaka! Se los dije. Se los dije. Tenemos un tanque. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me emocioné, muchachos, me emocioné. Disculpen, sepan disculparme. Pero es que, ¿cuándo nos dan ahí un tanquecillo para echar mole, eh? Nunca. Bueno, sí, en varios juegos, ¿no? Pero en este momento me siento emocionado. Vale, perro. Muere como la porquería que eres. Mira tus pinches ahí. Vale, tus pinches, misiles todos chafitas. Chingale, me metí en el mero desmadre. No hay problema. ¡Órale! ¿Qué esperaban? Y es que les decía que los niveles estaban poniendo cada vez más perros como para que nada más anduviera yo dando vueltas con el arma básica, ¿no? Y de repente dije, pues bueno, vamos a hacer pruebas, vamos a ir a dar un rol. Vamos a... ¡Ey! ¡Telecitas! ¿Qué andan ustedes aquí haciendo su desmadre? Me encanta que sean las telecitas los que están manejando esa onda. Y entonces... tomé unas cuantas armas nuevas, de esas que habíamos tenido ya guardadas. Los planos, vaya, ¿no? Que vamos recogiendo mediante... ¡Ay, cabrón! Me empezaron a emboscar. Y entonces encontramos unas bastante interesantes. Unas aquí que dices... ¡Rayos! Yo quiero de esas, demonios. Una es pues simplemente una metralleta un poquito más choncha. Para, ya saben, ya se necesita ahí un poquito más de poder. ¿Puedo bajarme del tanque? Oye, sí. Ah, es que quiero esto. Si no, muchachos, esta es la que les decía. Ya tenemos uno de los planos. Y entonces, esta también, miren. Esta. ¡Chu! Ustedes verán y dirán, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué demonios agarraste esa madre? Es impresionantemente... ¡Ay, cágala! Es impresionantemente buena, muchachos. Está hecha para... ¡Espérate! ¡Si soy yo, mijo! ¡Soy yo! Se pusieron locas esas ondas que están diseñadas para matar. Oye, el tanquecito se muere, por eso me dieron otro. Esto es muy Metal Slug, muchachos. Metal Slug con todo. ¡Aguado! ¿Qué onda? Yo aquí traía la pura voladora, la pura destrozadora, muchachos. Oigan, pero entonces, ¿dónde se muestra my life? Espérate. ¿Dónde se muestra mi vida, muchachos? Vértebra. Es un... totalmente un... ¡Ajá! Un laberinto. Qué bueno. Vamos a echarle, mira. Para que vean qué tranza. ¿Me vieron? Bueno, ahorita no se ve. Porque es para ataques largos, muchachos. Bueno, más bien de grupo, vaya. ¡Vente, changuito! Todo mi agradecimiento. Perfecto, muchacho. No tenías que hacerlo, pero bueno, venga. Vale, sáquese. ¡Al demonio! ¡Y aquí ya no entras, papi! Aquí ya no entras. Y aquí te vas a morir. Entonces esa onda es básicamente, muchachos... ¡Ay, cabrón! Para grupos. Ya ven que ahorita andaba sufriendo en el video pasado con los grupos, muchachos. Vete, hasta me la está destruyendo. ¡Ahí va mi arma secreta! ¡Ay, pendejo, qué idiota! Y
Y eso que no vieron mi combinación primera. La combinación primera, muchachos, consistía de un paraguas. ¿Sí? Un paraguas. Pero es que destroza. Bueno, más bien no destroza, sino tiene un. Es como un campo de fuerza, vaya, ¿no? En el cual vamos a poder repeler todas estas pinches balitas pedorras, ¿no? Aparte, ya déjame ir, ya déjame largarme. Espérate, ya destruimos esa madre entre él y yo. Vámonos, perfecto. Entonces la sombrilla esa nos daba chance, pues de esquivar todas esas onditas. Esa, dije, va, me gusta la combinación, pero cuando se dedique, o sea, onda del jefe, muchachos. Cuando sea el jefe, sin problemas, acá no, hablamos de esa sombrillita como MVP, muchachos. Pero mientras, no creo que sea tan útil, pues ya me vieron sufriendo con el... Con el chingado con el chingado mi combinación que usé hace ratito, ¿no? Porque por lo que vi no me va a servir mucho a la hora de enemigos que se defiendan. Como estos, precisamente, que me están aventando los pinches tanques a todo lo que da, cabrón. Órale, órale, perro, muérese. ¿Ya está? Perfecto, muerto. Faltaba otro cabroncito aquí. Vámonos, vamos a perseguirlo a este güey, chingues, madre. ¡Bum! ¡Bum! Una batalla. ¡Oh! ¡Ah, chino! Una batalla derecha entre tanques, papi. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Ya venía sobres! ¿Y tú qué chingas eres? ¿Una máquina de baile o qué carajo? Creo que sí, muchachos. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah, perro! ¡Perro! ¡No te escondas, cabrón! ¡No te escondas! Primero muy nalga. Y ahorita sí, ahí atrasito de una pinche barda, ¿no? Mira. Todo güey. Todo pinche güey. Vale, perro. Ya, tira la toalla, ríndete, cabrón, ríndete. Oh, shit. Ahí está mi vida de tanque, ya la vi, muchachos, ya la discerní ahí. Hijo de su madre. Ya muérete, perro. Eso, perfecto, muchachos. Pensé que nunca iba a soltar eso, chingo. Ay, cabrón. Se fue sobres. Encontró la muerte nada más, muchachos. Encontró la muerte. Las pinches telecitas McQueen, demonios. Qué buen giro, muchachos. Qué buen giro el juego. Me encanta. Vértebra, tengo que estar destruyendo todas esas. Bueno, me late, me agrada. Ya tendré que poner más atención a todo. ¡Órale, chingo, fuerte! Ah, mira, esta nada más aguanta un chingadas. O a menos que ya la haya asestado unos cuantos antes, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos salir. Podemos subir. Ah, va, por ahí es la salida. Aquí me van a encerrar, ¿verdad? Sí, a Wilford. A Wilfur, había dicho yo, muchachos. Aguado. Toma, perrín. Te me vas. Ay, cabrón, soltaste uno. ¡Mira! Ahora resulta que los planos están ahí. Mira qué buena onda, muchachos. ¡Qué buena onda! ¿Qué hice esta pequeña parada? Quítate el tanquecito azulito. Está muy bonito tu tanque, pero déjame decirte que el mío, muchacho, uff, es deluxe. Aunque me sobran nada más tres chingadacitos. No hay problema, muchachos, no hay problema, que de esto vivimos. De checkpoint. Justamente nos dejaron ahí uno nuevecillo de paquete porque se van a poner las cosas uglies. Ojalá que a partir de esto... Chingale, vértela, me vi muy agresivo. Ni modo, así es esto de la guerra. En la guerra y el amor, todo se vale, muchachos, todo se vale. Menos piquetes en los ojos, en cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, un piquete en los ojos es una agresión bastante fuerte. Así que ignoren eso, muchachos. Ignoren lo que todo se vale. Dando vueltas. Perfecto, a los dos castrados ahí. Chingale. Déjame deshacerme de los tanquecitos primero antes de que venga esa chingadera. Ah, por cierto, les iba a mencionar. Espérense tantito, a ver si funciona. Ahorita me bajo, a ver qué tranza. Vámonos. Mira, chequen. A ver si de pura calabaza. ¡Pum! ¡Ah, tú no eres! ¡Eres tú! ¡Pop, pop! ¡Súbete! Y nada más, sí funcionó, ahí va el güey. Son señuelos, muchachos. Son señuelos esos. Hace ratito, muchachos, que los probé, dije, no, ma, ustedes son la gloria, muchachos. Los necesité antes, los necesito ahora. Señuelos, muchachos, lo mejor de la vida y de la existencia. Porque al rato, por ejemplo, en la cuestión de los jefes y esa onda, mira, ya valimos. Vamos a bajarnos rápido, no, por los polos. ¡Súbete! Eso. Perfecto, papi, perfecto. ¡Denle esas madres! ¡Pobrecitos changuitos! Pero ni modo, así es esto. La guerra y el amor, les dije, muchachos, menos los piquetes de ice.
Menos piquetas de... ¡Oh, shit! ¡Uy, qué pedo con esto! ¡Destruyamos esto rápido! ¡Ah, su madre! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Uy, güey! ¿No les afecta también los chingados a estos? ¡Ni modo! ¡Lo tendré que hacer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quítate de aquí, quítate de aquí! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Por el momento creo que las balitas chiquitas no nos rompen nuestra madre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, pero las grandes sí! ¡Las grandes sí! ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Holy shit! ¡Vámonos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Rápido, rápido! ¡No, güey! ¡Nos queda un golpe! ¡Güey, nos queda un golpe! ¡Si nos desmadran! ¡Ya valimos, ya valimos! ¡Quítate, quítate, tanque! ¡Quítate, tanque, chingao! ¡Quítate! ¡Eso, perfecto! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No mames, chiruman, chiruman! ¡Aguado, aguado, no! ¡No! ¡Salta, huye! ¡Pon esto, pon el otro! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me quitaron mi tanque! ¡Me quitaron mi tanque! Aguado, aguado, muchachos, aguado, aguado, suéltalo, 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 chavos, suéltalo, chavos. Ahí, eso, eso. Mírate tú, chingadera. ¡Bum! ¡Sácala acá! Esta no te la esperabas, cabrón, esta no te la esperabas. Ahí están los señuelos, ahí están los señuelitos. Venga, perfecto, por mí no hay problema. ¡Ay, güey! Por poco y me da, por poco y me da. Se me acabó el Super Saiyajin, muchachos, se me acabó. Vámonos, pon otro señuelo. No hay problema. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese me dio, hijo de su madre! ¡Parecía teledirigido! ¡No seas mamón! ¡Oye, qué nivel, muchachos! ¡Qué loco estuvo esto! ¿Saben qué? Espérenme tantito. ¿Aquí aguanta? Vean, vean, muchachos, vayan, muchachos del mal. ¡Volad, mis pequeños, volad! Puse tres, a ver si no es exagerado. Vámonos, 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 vámonos. Aguado, 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 este se fue. Venga, que le den a ellos, que le den a ellos. Mientras yo trato de darles aquí a todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Vamos, vamos, vamos. Ya murieron los señuelos, ya murieron los señuelos. Pero estoy seguro que les bajé la vida totalmente a esta onda. El chiste es concentrarnos. Los señuelos han sido buena ayuda, muchachos. Han sido buena ayuda y ya está sacado. ¡Ay, hijo de tu pinche tanquecera madre! ¡Ay, hijo de tu madre! Está perfecto, perfecto. Aquí tenemos que movernos, movernos. Que no atraer los chingados de eso a un mismo lugar. ¡Eso, eso! ¡Perfecto! Ya está saliendo un mito. ¡Ah, shit! ¡Entré sabroso, eso! No, aguado, 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 aguado. ¡Eso! Esos güeyes se quedaron, ahí quedaron. ¡Pum! ¡Qué la ching! ¿Por qué te clavas, güey? ¡Eso! ¡Eso, demonios! Y esto solamente es el principio, muchachos. Es el primer nivel de esta misión, cabrón. Deja que venga el jefe. Vamos a llorar. Ahí está, 2500 morlacos. Agarramos todo, perfecto. A darle con todo. Creo que aquí ya me dejaron solito con el... Sin el tanquecillo, ¿va? ¡Vértebra! ¿Estos son telecitas salvajes o qué caramba? Muchachos, hace rato les demostré de una forma bastante penosa que traía un arma bien pesada que según era de... ¡Ay, güey! ¡Ya me hizo regresar este cabrón! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Hop! ¡Me hizo regresar este güey! Según yo traía acá lo bueno. ¡Ájala! Pero no, desafortunadamente no fue lo que yo esperaba, muchachos. No fue lo que yo esperaba y resultó ser una absoluta porquería. Pero lo que sí hice bien, creo, es traerme este láser, muchacho. Ahorita lo sacamos. Ustedes despreocúpense, demonios. Nada más que se quite esa cosa de hielo. Vense, ¿dónde van ustedes, chingaditas? Mira. ¡Hielo por todos lados, chingado! ¡Cómo no! Ya, vale. Digo, hielo. ¡Laser beams! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Lasers! Y se carga solito. Ese, ¿por qué no lo agarré antes si ya estaba ahí? Es de mayonesa esto. Oigan, ustedes dejen de reproducirse, chingao. Eso, vámonos. Eso significa que van a estar por todos lados siempre, muchachos, siempre. Vértebra, ustedes son de tierra. ¡Ah, caral, baraja! Aguado que estos güeyes explotan. Vértebra, te los dije. Aguas, es un pinche hornito. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, pinche hornito, cabrón! ¿Qué pedo con ustedes? ¡Ah, no más! ¡Laser beam! ¡Quítense todos, hijos de su madre! Ahí está, perfecto, perfecto. Esas madrecitas me madrearon hace un momento. Vamos a ver, vamos a investigar. ¡Ah, es que están aquí por todos lados, chingaderas! ¿A qué venías? ¿Qué venías, chingadera? ¿Qué venías? Venía a golpearme esta madre. ¡Venga, venga! ¡Es la mejor adquisición de la historia, demonios! ¡No sé por qué, demonios! ¡No la había agarrado antes! ¡Ay! ¡Espérense, espérense, espérense, chingaderas! ¡Órale, aléjense, aléjense de mí, aléjense de mí! ¡Soy peligroso con esta madre! ¡Ven acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Le estoy dando? ¡Sí, le estoy dando, demonios!
Perfecto, perfecto, muchachos. Les dije, esto es lo mejor que he agarrado en la historia de la vida. Pero hace rato dudaba porque este de láser tarda, al menos ahí decía, creo que 10 segundos en regresar. Yo dije, ¿qué demonios va a estar ahí dando vueltas 10 segundos, mijo? ¿Eh? Espérense, espérense. Aléjense ustedes, aléjense, hijos de su madre. Venía protegido este cabrón, parecía el quarterback. Pero entonces dije, no, no, man. Entonces la probé y dije, pues me hubieran dicho, muchacho. Ay, hijo de tu pinche madre. Pon esta y pon esta. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora sí, perrines. Ahora sí, perrines. ¡Oye! Se murió muy rápido mi vértebra, vértebra. ¡Ah, la madre! Espérate, pinche bocinón loco, chingado. Aguado, aguado, aguado. Eso. Ya se murió, ya se murió. Ahora faltas tú, cabrón. Faltas tú. ¡Ah! Hijo de tu madre. Entonces me di cuenta, muchachos, que esta recarga se hacía, aunque no la tuvieras cargando el arma, vaya. Entonces dije, bueno, pues ahí sí, ¿no? Perfecto, por mí no hay problema. Pero, pues lo descubrí muy tarde, vaya. Si no, en los misiones anteriores hubiéramos jugado, pero excelso, muchachos. Excelso. Derecha o izquierda, derecha o izquierda. Por algo pusieron esa madre para retenerme. Se los dije siempre, muchachos. La izquierda es la campeona de este pedo. La campeona. Ay, cabrón. La campeona de los. ¡Uy, hijo de su pinche madre! Aléjense, aléjense, porquerías. La campeona de los lugares. Yo creo que ya me voy para acá porque. ¿Saben aquí cuál es el problema, muchachos? Ay, hijo de tu madre, ven acá. Ven acá. Oh, que creo que me estoy saltando. ¡Ah, perro! Perro, cambia, cambia, cambia. ¡Ah, shit, shit, shit! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir, hijo de tu madre! ¡No, no es que te atoraste, cabrón! ¡No te atores, mijo! ¡No te atores! ¡Ay, güey! Ahí viene esa chingadera. ¡Aguado, aguado! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Tengo un golpecillo, un golpecillo. ¡Eso, chingadera asquerosa! ¡Ah, a la baraja! Yo te me mata cualquier pedo, ¿no? Vámonos, vamos. No, 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 aléjense, aléjense, por favor, aléjense. Eso. Vientos. Vamos, vamos, vamos. ¡Opa! ¡Vientos, changuito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oigan, se está colgando un chingo este lugar, ¿eh? Vértebra, muchachos, vértebra de perro. Aquí se va a poner asqueroso y no me han dado ni una chingada. ¡Sácate al demonio! ¡No, a mí no me vas a madrear! ¡A mí no me vas a madrear, mijo! ¡Soy Super Saiyajin! ¡Ah! ¡Hijos de su madre! ¡Sabía que además me pegaba! ¡Ya no soy Super Saiyajin, muchachos! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí estaba! ¡Ah, la madre! ¡Ya volvimos! ¡Ya volvimos, muchachos! Pon aquí una que me ayude. Pon aquí otra. Es que... ¡Ah, la madre! ¡Les digo! ¡Me van a madrear! ¡Me van a madrear! No, 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 deja ahí un canalito, deja un canalito. ¡Opa! ¡Opa! Viento, no hay problema, no hay problema. Se lo madrearon, pero lo hizo por la causa, lo hizo por una buena causa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ah, pinches hornos, cabrones! ¡Pinches hornitos castrosos! Ven acá, te voy a cocinar yo también, hijo de tu pinche cola. ¡Cabrón, cabrón! Hace ratito que sacaron el tanquecillo, muchachos. No sé por qué me recordó tanto a Battle City. ¡Nada más Battle City, muchachos! Pinche juego de esos que venían en el Family, muchachos. Vámonos, vámonos, vamos a madrear esta cosa antes de que se ponga loca. ¡Chingale, chingale, 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 chingale! ¡Aléjense de mí! ¡Eso! Ahí está. Battle City, muchachos. Battle City. Si tienen más de pinches 30 años, van a saber de qué chinga estoy hablando. Un juego... Espérate, espérate. En el que... ¡Ay, cabrón, pinchinga! ¡Estás viva! ¡Es que estos güeyes se regeneran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¿Eres idiota o qué, mi amigo? ¡Ah! ¡Ya, chingadera! ¡Uf! ¡Ah! El típico juego, les decía, de Battle City. Típico juego de los tanquecitos, muchachos. De los tanques híbridos. De esos que tenías que destruir el águila. O un... no sé. Supongo que sí era un águila. Del otro equipo, pero tenés que viajar a una ciudadcita. Estaba muy genial eso, muchachos. Estaba muy genial. La verdad, uno de los juegos que, al menos en estos tiempos, es complicado. Es complicado. No es como Mario que te lo aprendes y vamos al demonio, ¿no? No, no, sino de esos que necesitabas una estrategia. O sea, sí dependía. O sea, de esos juegos que eran de dos, muchachos. Y que sí implicaban un reto, ¿saben?
¡Vaya muerte, chingadera! No te moriste. ¡Ah, eres cabrón, pinche micro! ¡Mini hornito, mi alegría, cabrón! Y entonces sí necesitabas una estrategia para madrearse uno a los otros, ¿no? Bueno, al menos así lo veía yo. Porque si de repente te ibas como gorda en tobogán así a matar al otro, pues te iba a ir mal, muchachos. La lata le ibas a sacar a vaciar, la verdad. Y te iban a chingar tu aguilita. Creo que había... O sea, había modo de dos. Pero tenías que... Ah, cabrón, mitos. Tenías que derrotar. También había tanquecitos de la máquina. Muy chido, la verdad. Ay, güey. ¡Ah, perro! Eres cabrón. Pinche telecita, hija de tu madre. ¡Uf! Y entonces tenías que madrear gentecita, ¿no? Ya ni vi ni por dónde chingados es de que estas pendejadas explotan, carajo. Háganse de chingar su madre. ¿Por dónde carajos es? ¿Por dónde es? Díganme. Vértebra. No tengo ni la más mínima asquerosa idea, muchachos. Esta madre se está convirtiendo en un verdadero... ¡Ay! ¡Están aquí atrás! En un verdadero laberinto, cabrón. Toma, qué bueno que me traje esta pinche arma, muchachos. No sé ustedes, pero me está haciendo un paro. ¿Qué dices, güey? Por favor, deme otras cuatro. Me había traído un... ¡Ah, shit! Che, párate, cabrón, ahí está. Había traído todas las demás, ¿no? A ver. Ay, vienes, hijo de tu pinches nalgas. Pon este, chingues, man, que le pegue al cabrón. Ya me gasté uno, no hay problema. Valió la pena cada maldito segundo para chingarme esa cosa. Ahí ya lo recuperé, miren. Les digo. Chingamos estas, perfecto, ya estamos. Ya podemos estar un poquito más holgados, ¿verdad? Para platicar de Battle City, demonios. Déjame terminar de hablar de Battle City. Y entonces eran tanquecitos, muchachos. Me vino muy... porque también estaban muy cabrones de manejar. O nada más era yo, ya saben que yo para los juegos me encantan. Pero no sé si soy... ni siquiera sé si el... ay, güey, si la habilidad es la necesaria, la que tengo para todos estos pinches juegos. Pero me gusta, ¿no? Podemos decirlo así de esa manera. Viene otra. Perfecto. Tengo lo que necesitas, papi. Tengo lo que necesitas, chingao. Joder, tu madre, está muy colgado este pedo, Siento que aquí pudo haber sido más cortito y no nos enojamos, Pero bueno, estamos en la jungla, muchachos. Ni modo de que esta madre esté cortita, ¿verdad? Esté tranquila. Pues es una maldita jungla llena de árboles y animales. ¡Y televisores salvajes! Ahí vienen estos cabroncitos. ¡Ah, perro! ¡Me escupiste, hijo de la chingada! ¡Vas a morir! ¡Ah, perro! ¡Eres cabrón, pinche telecita culé! Bueno, me devolvió mi vida, muchachos. Eso es ventaja. ¡Vence al demonio, chingaderas! ¡Oye! ¡Venga! Ahí estás, perrín. Ahí está. ¡Demonios! Me siento como pinche Rambo, muchachos. Aquí en medio de este desmadre. ¡A la madre! ¡Salta! ¡Huye! ¡Vamos! ¡No seas cabrón! ¡Me encerraste como una rata! ¡Una vil rata asquerosa! ¡Ay, güey! ¡Son un chingo! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Ni madres! ¡Vámonos! ¡Vámonos, perro! ¿Y estos no se murieron? ¡Qué cabrones son! Ven aquí, chingadera. ¡Eso! ¡Ah, a la baraja! Y en un... ¡Ah, sí! Ya les iba a reclamar. ¡Tú, chingadera! ¡Me encerraste también! Muchachos, ya no sé qué está pasando. Supongo que esto me tendría que haber ayudado un momento. Sí, ahí viene. ¡Vientos! ¡Cayeron en la trampa! ¡En la trampa maldita! ¡Oh! ¡Vénganos tu reino! ¡Qué bueno estuvo esta pinche nivel! ¡Ah, la madre! ¡Son un chingo de ustedes, cabrón! ¡Ya, no! Entonces, lo bueno es que con el... ¡No, vale! Les digo, el láser, muchachos, ha sido pero bellísimo, muchachos. Solamente puedo decir que es la mejor adquisición que he tenido en años. ¡En años! ¿No he agarrado más de estas madres? ¡Me estoy preocupando! ¡Güey, eran...! ¡Ah! Tendré que regresar después. De una vez pongo esta madre. ¡Son como mil! ¡Ay, sal demonio todos! Yo disparando lásers. ¡Lásers a lo que se mueva, chingado! ¡Vámonos! ¡Yébele! Vámonos, aquí ponemos otro. ¡Yébele! Y aquí ponemos uno. ¡Vénganos! ¡Dispara, papi! ¡Dispara! Porque tenemos que aprovechar todo.
Todo, pon otro pinche de este. Venga, otra de esta también. Tú también, da una vez, chingados. Estamos en esto, demonios. Ya moriste. Vamos, pon otro, papi. Pon otro. Vamos a distraer al enemigo, demonios. Por todos lados. Vámonos. Muéranse, chingaderitas. Muéranse. Mira nada más. Ay, hijo de tu madre, sí caí asquerosamente, pero ya estamos de gane. Ya estamos de gane, muchachos. Pon otro, papi. Pon otro. Salgan a dar la vuelta, muchachos. Ay, hijo de tu madre, por poco y me madrea. Esto ha estado más tranquilo. Demonios. Sí, me estresé un poquito, pero mis amigos, y nada más, ahí van bien pinches felices de la vida, caramba. Como debe de ser, muchachos. Resultados, 4900. Vértebra. Mira, ahí se nos fueron dos, qué asco. Pues voy a la tienda a sacar todo ese pedo y regresamos con el jefazo. Vamos, muchachos, por la gloria. Esto pinta feo, pero traje las mismas armas, a ver si esto no resulta contraproducente. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Se ve como una montañita? Mirte, este güey va a estar potente. ¡Ay, güey! Es como... ¡Oh, shit! Es como la torre esa donde Goku madrea a la patrulla roja, demonios. ¡Vámonos! A destruir todo, demonios. Tenemos que ir, pedacito por pedacito. También me recuerda, ay, güey, a uno de los malos de ¿cómo se llama? De Tumble Pop. O uno también de Cuphead. Miren, fíjense, como que este, aguado, volteen todo, vámonos, ay. ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no, what? ¿Por qué no murieron los drones? Jala baraja, o sea, están ahí por siempre. Ay, cabrones. Bueno, así, si nos vamos a ir así, perfecto, yo bien, No hay problema, pero aguántense a lo que se venga, Vamos, dale, aguado. Uy, esto funciona, pero de maravilla para estas madres. Nada más que ya no tengo. Sí tengo. Qué cabrones. Vámonos. Tómala, ya vi que la mejora de este láser, muchachos, está más fuerte, pero es menos persistente, muchachos. ¿Qué significa eso? Que el láser no va a durar mucho y no va a tener mucho alcance. Oh, shit. Oh. Venga, pon la otra aquí, papi. Pon la otra. ¡Ah, ya nos chingamos! No, ¿cuál? Pon aquí esto, eso, perfecto. Vamos a ponérselo ahí de una vez. Espérense, muchachos, espérense. Que yo también traigo láser, demonios. No se la esperaba esa madre. ¡Yuhu! Dijo, ¿qué rayos? Me están atacando con mi propia medicina. Bueno, yo pensé que dijo eso. Yo así me lo imaginé. Que se vayan al demonio. Quien no crea lo mismo. ¡Vamos! ¡Ay! Ya está pudriendo, muchachos. ¡Saquen el láser! ¡Uy! ¡Ay, por poquito me traigo un lanzallamas, muchachos! Pero la verdad lo creí un poquito innecesario. ¡Ah, nomás estoy esquivando como un dios! ¡Sácale! ¡Dispara, papi! ¡Vámonos! Eso, lo pone aquí, instálale ahí una camarita, cómo no, chingado. ¡Lásers! ¡Venga! ¡Nos rifamos los dos! ¡Vámonos! Tirando lásers por todo. Ya se me acabó la pila, demonio, Aguado. ¿Le instalamos otra? Sí, cómo no. ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Güey, pusimos ahí! ¡Shit! ¡Tenía que darme! ¡Ay, bueno, vientos! Ignoramos aquí un poquito esta madre. Vámonos, perfecto. Demonio, muchacho, me siento muy confiado. Ya se está yendo al demonio. Está yendo al demonio este cabrón. Vámonos. ¡Oh! Dijo, ¿crees que ese es un láser? ¡Esto es un láser, muchacho! ¡Hijo de su madre! Ojalá algún día tenga uno de esos. Hay uno, muchachos, que yo creo que también voy a. ¡Ay! ¡No seas mamón! ¡Ay! Vamos bien. Hay uno en la tiendita, muchachos. ¡Demonios! Hay uno. Vete al demonio, muchacho. Adiós, mira nada más. Quedó esta orejita aquí. ¡Vámonos! Destruimos a este carnal, muchachos. Es nuestro territorio, demonios. Les decía que hay uno en la tienda que es un megaláser, pero tarda 80 segundos en recuperarse. Seguramente es un pinche... rayote como ese. ¿Qué onda? Por poco. Sus armas están empezando a ponerse serias, ¿no te parece? La verdad es que sí. ¿Qué pasó, mi Steve? ¿Hace frío? ¿Qué onda? ¿Qué dice? No hay rastro de Kotetsu aquí tampoco. Parece que mis fuentes estaban equivocadas. Ya, deja de equivocarte, cabrón. Estamos viajando a lo güey por tu culpa. Vamos, sigamos buscando.
Sí está cabrón el friecillo, ¿eh? Bueno, creo que no van a necesitar mi ayuda, me voy a mi tienda. ¡Qué frío! Dice el cabroncito. Así que, muchachos, vencimos esa maldita cosota enorme que estuvo interesante, pero estuvo facilona con nuestras nuevas armas, demonios, muchachos. Así que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les ha gustado. Yo regresaré mañana con otra serie y en unos días continuamos esto de los changuitos que al parecer ya estamos pisándole los talones a Mugglebunger. No me acuerdo cómo se llama, pero lo vamos a llamar Mugglebunger. Así que muchachos, yo soy Chad, cuídense mucho, muchas gracias por ver este canalito y apoyarlo. Ya me voy. Bye.